coming. 1, 2, 3. Hey. 1, 2, 3. Set. Hut. Impact XP es la pintura de marcado de líneas lista para usar más avanzada del mundo, que gracias a su rendimiento lleva a otro nivel el marcado de líneas en campos deportivos. En 2011, la pintura recibió uno de los mayores galardones del Reino Unido, el Premio de la Reina a la Innovación, único en toda la industria de marcado de líneas en campos deportivos. Esta excepcional pintura consta de una fórmula altamente micronizada de dióxido de titanio, combinada con adherentes especiales y pigmentos reflectantes mejorados. Aplicada en spray, la pintura se pega a ambos lados de la hoja, cubriendo toda la superficie en una sola pasada. El brillo de la pintura aumenta al secarse, creando unas líneas blancas altamente reflectantes y excepcionalmente luminosas. Una vez seca, ofrece una gran resistencia a un amplio abanico de condiciones climatológicas y de superficies. Disponible en bolsas fácilmente desechables de 5 litros o en depósitos rígidos de 5 y 10 litros, Impact XP no precisa mezclar, medir, diluir, ni tampoco utilizar agua adicional. La pintura llega en su depósito lista para usar. La resistente bolsa ecológica de plástico tiene asas especiales y se coloca en una bandeja extraíble con tres secciones, permitiendo portar tres bolsas al mismo tiempo. La bolsa es altamente respetuosa con el medio ambiente, ya que al vaciarla puede tirarse sin problemas junto a la basura normal de la casa. Si se emplea un depósito de plástico rígido, la bandeja de las bolsas ecológicas se extrae fácilmente. Utilizando la boquilla dorada, con tan solo 1,1 litros de Impact XP por campo, una máquina totalmente cargada puede marcar hasta 13 campos de fútbol de tamaño estándar sin recargar. La pintura Impact y la máquina pulverizadora iGo son la pareja perfecta. Al comenzar un nuevo marcado y utilizando la bolsa ecológica Impact, el usuario agita la bolsa para distribuir cualquier contenido que haya podido asentarse mientras estaba guardada. Se coloca la bolsa en la bandeja del iGo y se extrae la tapa. La cubierta delantera de la máquina se levanta para revelar la botella en la que se inserta el tubo de transferencia de pintura. El tubo de transferencia tiene un filtro en su extremo, que impide la entrada de residuos en la manguera. Hay una válvula de autocebado en el lateral de la máquina. La bomba se activa moviendo la palanca hacia adelante y apretando el botón ON-OFF. Cuando el agua salga de la válvula, la palanca debe girarse hacia la parte posterior para dirigir el líquido hacia el rociador. Cuando el agua salga por la boquilla rociadora, debe apretarse el botón ON-OFF para detener el flujo y colocar la palanca en OFF, posición vertical. Se extrae el tubo de transferencia de pintura de la botella, se coloca en la bolsa ecológica y se enrosca, quedando firmemente sellado. Se reemplaza la tapa de la botella y se vuelve a colocar la tapa en su lugar. Se aprieta de nuevo el botón ON-OFF para bombear pintura a las tuberías. La bomba extraerá primero el agua de la cañería y cuando emerja la pintura, se aprieta de nuevo el botón ON-OFF para detener el flujo de pintura. Ahora puede comenzar el marcado de líneas. El procedimiento es distinto al utilizar concentraciones de pintura soluble. Al comenzar un nuevo marcado, el usuario necesita un cubo, una jarra de medir, un embudo, un mezclador y un recipiente con agua. Al igual que con la pintura Impact, el usuario agita el recipiente para distribuir el contenido que puede haberse asentado al estar guardado. Se abre el depósito y el usuario llena medio cubo con agua limpia. Se mide y deposita la cantidad correcta de pintura en el cubo. Se añade agua, se remueve la mezcla y se coloca en el depósito, evitando derramar nada, y se repite el procedimiento hasta llenar el depósito. En comparación, en la máquina iGo se levanta la cubierta delantera para revelar la botella en la que se inserta el tubo de transferencia de pintura. El procedimiento para dejar lista la máquina es el mismo que con la pintura Impact. La bomba extraerá primero el agua de la tubería y cuando emerja la pintura debe apretarse de nuevo el botón ON-OFF para detener el flujo de pintura. Ahora puede comenzar el marcado de líneas. Al utilizar el sistema de marcado de líneas Impact, el usuario coloca la máquina en el punto de inicio que prefiera y comienza el marcado de líneas. El usuario puede seguir marcando hasta 9 campos de fútbol de tamaño estándar con el depósito de 10 litros o hasta 13 campos al utilizar las tres bolsas ecológicas de 5 litros. Sin
embargo, al emplear pintura soluble, el usuario alinea la máquina y comienza con el marcado de líneas. Tras aproximadamente 2 campos y medio, el usuario debe regresar a la zona de mantenimiento para medir, remover, rociar y rellenar la máquina por segunda vez antes de regresar al lugar donde se detuvo. Tras marcar otros 2 campos y medio, el usuario regresa de nuevo a la zona de mezclado y repite el proceso de llenado. Esta necesidad constante de rellenar, además de llevar mucho tiempo, consume gran cantidad de agua y requiere de mucho trabajo. Una de las grandes ventajas de la pintura Impact XP es que no requiere de agua adicional, por lo que los usuarios no han de portar un depósito de agua o viajar varios kilómetros para recargar. El agua es uno de los recursos naturales más preciados, y no malgastarla es esencial para el medio ambiente e importante desde el punto de vista del ahorro económico. Poniendo el fútbol como ejemplo, el marcado de un solo campo de fútbol semanalmente durante una temporada de 35 semanas requiere un mínimo de 400 litros de agua al utilizar pinturas solubles concentradas. Esos son 40.000 litros por cada 100 campos marcados. Obviamente, esta comparativa puede aplicarse también a la hora de marcar múltiples campos en centros de entrenamiento de fútbol y rugby, escuelas públicas y privadas como Radley College, centros nacionales de excelencia como la sede de la FA en St. George's Park y la gestión de los campos públicos en los ayuntamientos. Sin embargo, la calidad en la presentación del campo es de vital importancia para clubes profesionales de fútbol y rugby. Esto es todavía más importante cuando los clubes tienen proyección mundial. En Stamford Bridge, estadio de los campeones de Europa de 2012, Chelsea, se emplea Impact para que la calidad de las líneas sea la mejor posible. Al finalizar el marcado utilizando el sistema Impact, solo es necesario que el usuario rocíe agua limpia por las tuberías, extraiga la boquilla y la coloque en agua junto a un limpiador como flush-through. Los depósitos parcialmente usados se vuelven a cerrar y se guardan para su siguiente uso, o en el caso de las bolsas ecológicas vacías, se doblan y se tiran. La pintura y la máquina pueden extender líneas en campos de césped natural, artificial o sintético, además de tierra batida y superficies duras. Las líneas pueden marcarse para deportes como fútbol, rugby, tenis, cricket, atletismo y golf, además de en aparcamientos, exposiciones y eventos al aire libre. Hay también disponible un marcador para pistas de atletismo que se acopla al iGo y permite marcar 3 calles al mismo tiempo. El sistema Impact de marcado de líneas: eficiente, efectivo, económico y también respetuoso con el medio ambiente.